Este interesante y bello cuento comienza el día en que murió el propietario de un pequeño molino de harina que había en las afueras de esta población. El molinero muerto tenía 3 hijos, por lo cual fue necesario dividir la reducida herencia entre los 3. El hijo mayor heredó el molino de viento, que era lo único que tenía algún valor. El segundo recibió un abnegado borrico. Y al menor le tocó... ¡un gato! Así es. Esa es la herencia que te legó tu padre. ¿Y qué más? ¿No me dejó otra cosa? Nada más. Lo dice muy claramente el testamento de tu padre. Al tercero y menor de mis hijos, deseo darle nuestro gato que tan valiosos servicios prestó a esta casa atrapando ratones. ¿Solo un gato? ¡Vengan acá! ¡Son muy lentos! ¡Ya los tengo! ¡Pero qué tontería! ¿Cómo esperaba mi padre que me ganara la vida con ese gato? Resígnate. Después de todo, tu padre no tenía más que darte. ¡Eres muy juguetón! ¡No puedes estarte quieto! ¡No has entendido que te estés quieto! ¡Hola! ¿Qué te pasa hoy, amo? Veo que estás un poco pálido y triste. Ah, ya sé, peleaste de nuevo con tus hermanos mayores y perdiste la batalla, ¿no es verdad? ¿Por qué si eres tan débil estás buscando pleito? ¡Ven aquí! Tú eres la razón por la cual estoy molesto. ¡Me has decepcionado tremendamente! ¿Quién, yo? ¿Acaso hice algo malo esta mañana, amito? ¿Y te parece poco? Tú eres mi única herencia. Es todo lo que me dejó mi padre. ¿Yo tu herencia? Sí, ahora todo mi capital en la vida eres tú. Ya veo, tu padre era un hombre muy inteligente. ¿Por qué? De entre tus hermanos, él vio que tú eras el único que me querías. Aunque lo niegues, amo, pero esa es la verdad. Cierto. Y por lo tanto, me dejó contigo porque sabía que ambos podríamos ser felices ayudándonos mutuamente. Deberías agradecérselo a tu padre, amo. Ese es el problema. ¿Cómo pensó que podría ganarme la vida de ahora en adelante? Pues yo se lo agradezco a tu padre. Porque si me hubiera dejado con los otros dos, me habría pateado todo el año y se hubieran hecho unos guantes con mi piel cuando yo hubiera muerto. Un fin desagradable. Esa es una idea. Si hiciera un par de guantes con tu piel, probablemente me los pagarían muy bien. ¡Ay, qué idea! Oye, amo, me gusta cómo me acaricias y quiero ronronear, pero no hagas eso. En resumen, tú lo que quieres es tener dinero, ¿no? Naturalmente, mis hermanos mayores recibieron el molino y un asno y se las podrán arreglar bastante bien, pero yo no. Pero todo lo que tienes es un gato. Además, tú sabes muy poco de la vida a diferencia de tus hermanos mayores. Y por otro lado, eres joven y fuerte. En cuanto a cerebro, la verdad no espero nada. ¿A dónde vas? Cálmate, ya entendí. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a ir al pueblo, sí o no? Vaya, qué extraños son los seres humanos. Parece que no están contentos más que cuando oyen el sonido del oro o de la plata en sus bolsillos. Nunca cambiarán, todos son iguales. A ver si me entiendes. Yo puedo pasarme muy bien los días, aun cuando no haga otra cosa que pescar a 3 o 4 ratones despistados. Y por lo tanto, yo jamás me aburro. ¿No te parece que es maravilloso, amo? Esa es la vida de un gato. ¿No sería mejor que dejaras esa tonta idea de hacer dinero e hicieras las cosas como yo? Así vivirías más contento toda tu vida. No, gracias, así estoy bien, gatito. Porque dada la situación, yo te enseñaría cómo ganar dinero. Y yo, después de haber jugado con los ratones, no experimento nada tan exquisito y placentero como tragarme entero a uno o 2 ratones. ¡Ay, ya! ¡Basta, basta! ¡No quiero seguir oyendo todas tus tonterías! Ajá, hemos llegado. Oye, aquí vive el zapatero. ¿Quieres decir que le vas a pedir trabajo? Claro que no. ¿Qué es lo que pretendes entonces? Mis zapatos están viejos, pero realmente si comprara ahora unos zapatos, me quedaría totalmente sin un centavo. Amo, debo suponer que de momento tienes lo suficiente para comprar un par de botas. Ay, ¿qué estás diciendo, felino? Oye, espera un momento, ¿a dónde vas? ¡No entres! Buenas tardes. Perdone que lo interrumpa, señor. ¿Necesitan zapatos?
¿Usted sería capaz de hacer un par de zapatos deprisa? ¡Pero te dije que no necesito zapatos! ¿Pero por qué eres tan precipitado? ¡Déjamelo a mí! Dígame, señor zapatero, ¿puede usted hacer los zapatos? ¿Tienes con qué pagarme? Pues, como verá, yo no tengo ni un bolsillo. Pero, en cambio, mi amo, sin duda alguna, tiene lo suficiente para pagar. ¡Vámonos ya! ¡Este no es el momento de hacer bromas! ¡Claro que no es broma! ¡Esto es en serio! Óiganle ustedes, si quieren burlarse de mí, será mejor que se vayan de inmediato, porque si se quedan, van a tener muchas razones para lamentarlo. Ya viste lo que hiciste, amo. Por quejarte tanto, has hecho que el zapatero se enfade. ¡Váyanse! Vamos, muéstrale. ¿Qué le muestro? El dinero. Si se molesta, pondrás las cosas más difíciles de lo que están. ¡Muéstrale! ¡Miau, miau, miau! Después de todo, tienes dinero, amo. ¿Qué le parece? Creo que es suficiente para hacerme un paro, tal vez hasta dos. Sí alcanza, pero solo para uno. Entonces, un buen par de zapatos. Está bien. Aunque pensándolo mejor, si solo es un par, no usará tanta piel y posiblemente le sobre, ¿verdad? ¿Qué son para ti los zapatos? Al fin entendió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en lugar de zapatos para hombres, sería mucho más económico si los hiciera para mí. Es una buena proposición. ¿Qué dice, señor zapatero? ¿Podría hacerme con el mismo dinero también un sombrero de ala ancha? Siendo para ti, alcanzaría para zapatos y un sombrero. Está decidido. Cerremos el trato con un apretón de garras. Y creo que en lugar de zapatos, podría hacerme botas. Son mucho más elegantes. Y quiero que mis botas me lleguen hasta la rodilla y las adorne con bordados. Y que la parte más suave la use para hacer las vueltas. Además, las quiero rojas, con tacones elegantes y muy altos. Y puede ponerme espuelas, digo, por si tengo que cabalgar. Finalmente, me quedé sin un solo centavo, ni siquiera para comer. ¡Tarán! Bueno, como luzco. ¿Te gustan las botas, amo? Son bellísimas, gato. Te ves elegante. Es la verdad. Ya no tendré que avergonzarme de ti. Seremos amigos, en serio. Me conmueven tus palabras de elogio. De cualquier forma, parece que en esta época, aunque uno valga mucho por dentro, la gente se deja guiar por las apariencias. En cambio, bien vestido, uno puede engañarse a sí mismo y a los demás de paso. Como ves, estoy entrando a la sociedad. Tu voz la siento con más personalidad. Me pareces completamente otro gato. Por favor, di que parezco gato de Angora. Como sea, ya no pareces el gato ratonero del molino. Pero qué pena. Si tuviera dinero, te habría comprado también una capa que completara tu atuendo. Vaya, eres muy generoso. Gastaste todo tu dinero en tu gato consentido y encima de eso todavía quieres comprarme una capa. Pero es que vestido así podrías decir que eres el criado de un conde y todos te creerían. Aún sin tener la capa, me siento exactamente como si fuera el paje de un conde. Ven, amor. ¿Está el dueño? Sí, ese soy yo. Tengo hambre. ¿Podría usted prepararnos una buena comida? Sí, guisado de carne, caldo de pescado, todo lo que usted desee, señor. ¡Miau! ¡Es formidable! ¿Qué es lo que pretendes? Obviamente, darnos un gran banquete. Bien, traiga la comida para dos, con esos ricos platillos que le han dado fama a esta taberna. Ciertamente, caballero. ¿Pero en qué diablos estás pensando? ¡Dímelo! Cuando tengo hambre, no puedo pensar. Pero, por el amor de Dios, ¿qué no entiendes? ¿Que no tengo un solo centavo? Sí, ¿y eso qué? Entonces, si comemos aquí, no tendremos con qué pagar. Eso está muy claro, ¿o qué? ¿Me crees tonto? ¿Qué harás? ¿Comer y salir corriendo? ¿Qué? No serás capaz de hacer semejante cosa. ¡Ay, ya me cansaste! ¿En qué estás pensando? Ya te dije que con hambre no pienso. Perdonen que los haya hecho esperar. Dense gusto, coman. ¡Ay, maravilloso! ¿Qué hago? Por ahora nada, amo. Come primero hasta saciarte. Comer no daña la salud. No se puede desperdiciar tan rica comida. ¡Come! ¡Brindemos! No te preocupes por el dinero. ¡Que no me preocupe! ¿Y qué vamos a hacer? Te aseguro que no hay nada que temer. ¿Tú crees que no hay nada que temer? ¡Delicioso! ¡Delicioso!
¡Qué sabroso! Muy bien. Y ahora disfruten el mejor platillo de la casa. No huele mal. ¿Qué platillo es ese? Son ni más ni menos que perdices que atrapé en el bosque. ¿Perdices? Las perdices son muy veloces y a veces difíciles de atrapar. Parece ser que últimamente ni siquiera en la mesa del rey se han podido servir platillos como estos. ¿Qué pasa con las perdices? A pesar de que les he ordenado que quiero comer perdices asadas, no han podido conseguir ni una sola. Mañana, majestad, sin falta. Siempre me dicen la misma cosa. Unas perdices, perdices gordas con mucha grasa, son muy apetitosas. Ustedes las han alejado con su tontería. ¿Qué voy a hacer? ¡Mi comida favorita! Exquisito, no hay nada más sabroso en esta vida. Las perdices de esta temporada son sin duda las mejores. No me extraña que el rey las quiera comer. Son el platillo favorito de su majestad. ¿Es el platillo favorito del rey? Así es. Bueno, vuelvo pronto. No te vayas, amo. ¿Cree usted que el caballero irá a volver pronto como lo prometió? El gato con botas, tomando prestado un saco y un poco de trigo del dueño del restaurante, dejó allí al hijo menor del molinero y salió con rumbo desconocido. Se queden ahí parados como tontos, por favor, ayúdenme, esto está muy pesado. ¿Eh? Oiga, ¿qué le pasa, guardia? ¿Por qué está maltratando mi preciosa carga? ¿No ve que es algo especial? Oye, ¿qué hace aquí un gato como tú tratando de entrar? Será mejor que te vayas. ¿Y acaso no sabes en dónde estás? Es el castillo del rey, ¿no? ¿Y te debes a venir aún sabiéndolo? ¡Claro que sí! ¿Para qué? Vengo a ver al rey. Porque tengo un mensaje importante para su majestad. ¿Han escuchado bien? Es urgente.
Bueno, pues si ya oyeron, abran las puertas que llevo prisa. No se hagan tontos o se arrepentirán. No lo veo. ¿Por qué se ríen? ¿Este gato cree que puede darle un mensaje al rey? Ya, dense prisa. ¿Qué esperan? ¡Abran la puerta! Vaya, creo que ya se han reído bastante. Realmente les parezco muy gracioso a los dos, ¿verdad? Sí que eres gracioso. Y ahora vas a ver una cosa aún más divertida, gato entrometido. ¡Fuera abajo! ¿No te parece muy gracioso? ¿Ya viste dónde fue a parar tu precioso saco, gatito? Si te parece, te podemos enviar a ti allí también, junto con tu saco. Por lo visto, no tienen ni idea de lo que había en ese saco, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿y qué? Y no queremos saberlo. Bueno, está bien, pero muy pronto se van a lamentar. Oye, espera, ¿a dónde crees que vas? Voy a ver al rey para informarle de lo que pasó. ¿Qué es lo que dices? Pues que en este día, cuando yo he venido al castillo con su platillo favorito, unas perdices para su... ¿Perdices, dices? Sus imbéciles guardias cometieron el atentado de lanzarlas todas al fondo del barranco. ¿Dentro de esa bolsa de mendigo traías tus perdices? Gordas y sabrosas. Por lo menos eran 30 lindas perdices. Si su majestad se entera al recordar el sabor delicioso de las perdices que no come desde hace mucho tiempo, se pondrá inmediatamente hecho una fiera. ¡Uy, qué miedo! Y luego, así como ustedes lanzaron las perdices, él los lanzará a ustedes dos al fondo del barranco. ¡Ay, eso es mentira! ¡Mientes con todos los dientes, gatito! Pues si es mentira o no, pronto lo sabremos. Pero nada más oyendo que su platillo favorito fue arrojado al barranco, se va a poner furioso. Sin duda mandará a alguien a recuperar el saco. Entonces veremos si es mentira y me mandará a prisión. Pero si encuentra ahí las perdices, ustedes dos se van a arrepentir. Oye, ¿había realmente esas aves dentro del saco que lanzamos? Pues si te preocupa tanto, entonces ¿por qué no bajas de una vez y lo averiguas? Porque ahora tu vida depende de eso, gordito. ¡Pregunté si realmente traías esas aves! Bueno, ¿y eso qué? ¡Ay, espera! ¿Quién fue el tonto que dijo hace un momento que no quería saber nada? ¡Ven acá, felino! Con permiso, voy a ver al rey. ¡No, espera! ¡Por favor, esperadnos ese favor! ¡Yo bajaré a recuperar ese saco si quieres! ¡Espera, gatito! ¡Ay, está bien! ¡Pero dense prisa! ¡Vayan los dos rápido! ¡Corran más rápido! ¡Bajen más deprisa! ¡No tengo su tiempo! ¡Oh, y perdices! ¿Eres tú el que me ha traído las perdices? Sí, soy yo, majestad. ¡Perdices! En efecto, son perdices. Y parecen grandes y gordas. Yo jamás te había visto. ¿Me podrías decir si estás al servicio de alguna noble familia? Soy escudero del conde Friedrich Sauerkraut von Heineken y me ha dado órdenes de entregar estas perdices a su majestad, dándole la seguridad de que al darle ese gusto, a él le invadirá la más grande felicidad, que es lo único que desea el conde. ¡Qué elegantemente te expresas! ¡Llamen al cocinero! ¿Quieres, por favor, presentar al conde mi más sincero agradecimiento? Cuando yo le haga saber al conde las generosas palabras del rey, le dará una profunda emoción y estoy seguro que me ordenará volver al castillo para obsequiarle más deliciosas perdices. Nuevamente me haces feliz. Por favor, da al conde mi gratitud por sus amables atenciones. ¿Qué pasa con el cocinero? ¡Quiero verlo inmediatamente! Nos ha sido de gran ayuda, amigo, y espero volver muy pronto. Estaré esperando con regocijo su visita, caballero gato. ¡No deje de venir! ¡Ay, me siento que voy a explotar! Ay, gracias a ti, no solo he comido bien, sino también sabroso. Y además, tenemos dinero, ¿verdad? Si no puedes caminar, ¿quieres que llamemos un carruaje? Si gastamos así el dinero que nos dio el rey, pronto se acabará. Pero no debemos ser mezquinos ahora. De hecho, para recibir más dinero de su majestad, tendrás que hacer tu parte también, mi querido conde. ¿Dijiste conde? Sí, verás, pensando en que debería presentarte, le hablé de ti al rey y le dije que eras el conde Friedrich Sauerkraut. ¿Ah? ¿Qué? ¿Te atreviste a decirle al rey que yo era el conde Friedrich Sauerkraut? ¡Estás loco, gato! Quiero agradecerte el obsequio de las perdices y me ordenó que cuanto antes te presentara con él. No, eso no puede ser. Sería ir demasiado lejos. Si llego a engañar al rey de ese modo, me mandará a decapitar. Ay, no te preocupes. Déjamelo todo a mí.
No puedo dejártelo a ti. No soy más que el hijo del molinero. Ni parándome de cabeza podré parecerme a ese conde que dijiste. Pero ya le hice la promesa formal al rey. ¿Qué has hecho? En cuanto sea posible, le he dado mi palabra de que te presentaré ante toda la corte. Ay, esto será mi fin. Le darás un gusto inmenso a su majestad. ¡Claro! ¡Y yo perderé la cabeza! ¡No, no! ¡Detente, por favor! ¡Yo no quiero ir! Amo, tú déjamelo todo a mí. Todavía no puedo confiar en ti. Por tu culpa hasta ahora hemos terminado en cosas muy peligrosas. El rey dice que ya no quiere pretextos y que quiere conocerte. Y si pierdes esta increíble oportunidad para pertenecer a la corte, estoy seguro que vas a ser castigado. Si me presento ante el rey, seré castigado inmediatamente. Si él me ve con estas ropas, se dará cuenta de que no soy ningún conde y ahí terminará todo. Ay, amo, ¿crees que no he pensado en eso? Ya he ordenado las ropas más maravillosas para ti con el sastre del pueblo, y hoy prometió entregármelas. Aun cuando tenga esas ropas, yo no puedo ser un conde. No sé usar las palabras que ellos usan. Yo voy a enseñarte todos los secretos, y tú estarás muy bien, aunque solo puedas recordar tu nombre. ¿Qué? ¿Mi nombre? ¿Cómo me llamo? Conde Friedrich Saulkraut von Heineken. Ese es tu nombre de ahora en adelante. Está largo. Demasiado largo. Escucha, yo no quiero conocer al rey ni empezar una carrera. Ni siquiera deseo convertirme en conde. Estoy muy satisfecho con el dinero que tú recibes del rey y que luego generosamente tú me entregas a mí. ¿Miau? Ese carruaje lo he visto antes. ¡Ah! Es el carruaje del reino. ¿Qué? Pero esto es muy extraño. Parece ser que se dirige hacia alguna parte. ¡Claro, eso es! ¡Ya me acordé! Hace 3 días el rey estuvo diciendo que su única hija, la princesa, le había pedido que salieran de paseo. Pero nunca pensé que fueran a hacerlo hoy. ¿Lo ves? Aunque vayamos al castillo, el rey no estará presente hoy. Ah, esto es un fracaso. Un fracaso que yo agradezco. ¡Qué barbaridad! Todo esto fue un escándalo y por nada, pero esto me salvó. El solo pensar en el rey me hacía sentir muy mal. Estoy seguro que si él me habla, se me ponen los ojos en blanco y me desmayaría. Hoy me escapé de la muerte. ¿Ese es el rey? El rey viene hacia acá con todo y su carruaje. ¡Haz algo! Tienes razón, amo. ¡Claro que tengo razón! ¿Qué vamos a hacer? Estoy pensando, cálmate. Con ese aspecto no podemos decir que eres un conde. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Es una maravillosa oportunidad. Estoy tratando de pensar en alguna forma de presentarte al rey como el conde en este preciso momento. ¡Tú estás loco! ¡Espera! Así no llegarás a ningún lado y no tendrás nada. Si no enfrentas el peligro y tratas de vencerlo, todo será inútil. Pero no vamos me interesa, a intentarlo. Yo me voy de aquí. Además, he hecho un estupendo trabajo hasta ahora. No puedes hacerme eso. Espera, por favor. Claro que puedo. Ya no quiero verte. No te me acerques. No quiero que me hables. No te conozco. Adiós. ¡Alto! ¡Ah! Eso lo hiciste a propósito, ¿verdad? Me las pagarás, gato. No grites. El carruaje se está acercando. ¿Ah? ¿Ese que veo allá no es el gato con botas, el enviado del conde? Oh, parece que ya nos vieron, amo. ¿Ah? ¡Ah, majestad! Ha descubierto usted una de las más terribles situaciones y le pido perdón. ¿Qué es lo que pasó? ¿Estabas bañándote con algún amigo? Ni modo, aunque quieras esconderte, ya te vio también a ti. No es un amigo el que se esconde de los ojos del rey. En realidad, la persona que está ahí es el famoso Conde Friedrich Saukrat von Heineken en persona, majestad. ¡Oh! Es el conde que me ha mandado regalos muchas veces con el gato con botas. ¡Quiero darle las gracias! ¡Dile que salga! Pero es que él... ¡No importa, no importa! ¡Dile que salga! Pero aunque esté desnudo, mi amo, majestad. ¿Sin ropa? Sí. Le robaron todo lo que tenía puesto unos ladrones. ¿Se la robaron? Sí. La verdad es que el conde traía su carruaje lleno de cosas que le iba a regalar esta mañana, ya que él venía a solicitar una audiencia con su majestad. Y entre esos objetos había collares y adornos para la princesa. Pero cuando íbamos pasando por aquí, entonces... Fueron atacados por los ladrones. Exacto. Y el conde sacó su espada y peleó con ellos, pero eran demasiados. Y aunque yo corrí para ayudarle, ya era tarde. Se habían ido. ¡Terrible! ¡Podría resfriarse! ¡Guardia! ¿Sí?
Regrese al castillo y pida que le den las mejores ropas para el conde. ¡Que sean todas de la mejor calidad y las trae aquí! ¡Cómo ordene, majestad! Todo va muy bien, conde. Solo necesitas un poco más de paciencia. En cuanto pueda, te voy a estrangular. Parece ser que el rey tiene cierta estima por ti. Posiblemente también puedas ir a pasear con ellos, amo. Si tengo que subirme a ese carruaje, preferiría morir ahogado en este lago. Oye, es tu día de suerte, amo. Incluso hasta podría sentarte junto a la hermosa princesa. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ya es hora de irnos. El rey nos está esperando. No importa por dónde te vea, eres un verdadero noble. Por favor, dale las más cumplidas gracias al rey. Con esa voz temblorosa estarás muy bien. ¡Ay, conde! ¡Le quedaron muy bien! Mamá, majestad. Yo hablaré en nombre del conde, ya que por el agua fría del lago, su boca y su lengua están completamente congeladas y por lo tanto no sabe cómo disculparse por su incapacidad para expresarle las más sinceras gracias a su majestad. Ha sufrido un terrible incidente, pero la verdad de las cosas es que si hemos de buscar una razón, esta calamidad ha ocurrido por mi causa. Si hay algo que yo pueda hacer, me gustaría que me lo dijera y me encantaría poder concedérselo. Únicamente con el sonido de las palabras del rey, toda su persona ha sido honrada. No, yo no estoy satisfecho nada más con eso. De cualquier modo, será mejor que se suban a mi carruaje. Princesa, hazle un lugar al conde junto a ti. Sí, por favor, señor conde, siéntese aquí. Vamos, señor conde. Es necesario que aceptes los deseos del rey, porque si no puedes olvidarte de todo lo que hemos planeado. No puedo. Ya entendí, es su deseo el aceptar con gran felicidad los deseos del rey. No puedo. Permítame ayudarle, señor conde. A propósito, ¿en qué lugar se encuentra el castillo del conde? ¿En qué lugar está el castillo del conde? Me gustaría llevarlo allá. Sí, el castillo está un poco lejos. Mejor no se moleste. Eso no importa. Dime dónde está. Pero es que... Quiero llevar al conde a su palacio. Así que enséñame el camino. Pero, majestad, que usted no iba a ir a pasear con su hija. Hemos cambiado de opinión. Hace un momento hablé con la princesa y decidimos que llevaríamos al conde a su castillo. La verdad es que solo decidiste tú solo, padre. La princesa ha decidido que tratándose del palacio del conde, este debe ser uno de los más espléndidos y por lo tanto está deseosa de conocerlo. Ya ahora dense prisa y suban al carruaje. Nos dirigiremos a donde vive el conde. ¿Señor conde? ¿Qué le pasó? Yo le diré lo que le pasa, princesa. El conde Bunhanegen tenía la idea de poder invitar a su majestad el rey a su castillo. Como ese deseo le ha sido cumplido, la emoción y la dicha ha sido tanta que el conde ha perdido la conciencia. El gato con botas pidió prestado uno de los caballos de los guardias que cabalgaban con el rey y galopó rápidamente adelantándose al carruaje. ¡Oh! ¡Ya se alejó demasiado! ¡Ese gato con botas tiene mucha prisa! Tal vez el gato quiere llegar antes al castillo del conde para hacer los preparativos de bienvenida. Mi castillo... Es un gato muy listo. Es usted el dueño de una envidiable sirviente, señor conde. ¡Ye! Como sus compañeros de viaje son el rey y la princesa, el joven siente que está más muerto que vivo. Pero por otro lado, la labor que le espera al gato es mucho más difícil, ya que tiene que encontrar la mansión del conde que no existe. Quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Qué cosa? Bueno, lo que yo quiero saber es hacia dónde vamos. Yo tampoco sé. ¿No lo sabes? No, por el momento lo más importante es que nos alejemos del carruaje. Bueno, yo no sé lo que quieres hacer, pero me has estado llevando por diferentes senderos y ya estoy... Pero me lo hubieras dicho. Si quieres, descansamos un poco. De todas maneras, no sé ni a dónde nos dirigimos. Si no lo sabes, creo que deberíamos detenernos en este camino. ¿Por qué? Algo huele horrible por aquí. Es cierto. ¿De qué será ese olor? Es un espíritu del mal. Un espíritu diabólico vive cerca de aquí. Sí, pero esto es muy extraño. Hay humanos por aquí y están trabajando sin que tengan problemas. Los humanos no están asustados por ese espíritu del mal. Nuestro olfato es más sensible comparado al de los humanos. Por esa razón, ellos no han de percibir el olor. Pero estoy seguro de que estamos muy cerca de ese espíritu diabólico. ¡Buenos días a todos!
Veo que están trabajando muy duro. Lamento mucho interrumpir su jornada, pero... estos trigales son maravillosos. ¿Podría alguno de ustedes decirme quién es el dueño? Las tierras pertenecen al gran hechicero. ¿Ah? Toda esta gente está bajo el poder del hechicero. Estoy seguro de que su castillo debe estar por aquí. Oh, debe ser aquel, ese que se ve en aquella montaña. Sí, es un gran palacio, aunque le pertenezca a un hechicero. ¡Escuchen bien todos! Muy pronto pasará por aquí el rey en su carruaje. Y si por casualidad el rey les llegara a preguntar de quién son estos trigales, ustedes deberán responder que pertenecen al conde. ¿Han entendido? Ese gato es bastante raro. Es la primera vez que veo un gato con botas. ¡Han entendido! Si ustedes no hacen lo que les digo, me los comeré vivos a todos. ¡No lo olviden! Bien, vámonos. ¿Qué? ¿A dónde? ¡Al castillo del hechicero! ¡Ay! Si tú vas a ese lugar, al que se comerá vivo va a ser a ti, te lo aseguro. Eso lo vamos a ver, amigo. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ese gato no le tiene miedo al temible hechicero. ¿Será porque es amigo de ese brujo malvado? Estos son unos trigales maravillosos. Me pregunto de quién serán. Bueno, tal vez el conde sepa a quién le pertenecen. No, yo no sé nada de estas tierras. No sé, lo juro. No sé. En lugar de preguntarle al conde, tal vez sea más rápido preguntarle a la gente que trabaja ahí. Bueno, hombre, ¿quién es el dueño de todas estas tierras? Estas tierras pertenecen al conde. ¿Qué? Eso no es cierto. Yo no miento, caballero. Hasta donde se alcanza a ver, todo le pertenece al señor conde. ¡Que no! ¿Qué cosas pasan en este mundo? Ya no conoce ni sus propios territorios. Es que sus propiedades son tantas que el conde ya no sabe ni lo que tiene, ¿no lo crees, padre? Fue él. Esta es otra mentira de ese gato con botas. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién será? ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres? Vaya, así que tú eres el gran hechicero, cuyo nombre es famoso en todo el mundo. Y pensar que yo tengo el privilegio de verte por primera vez. En realidad vengo a solicitarte algo especial. ¿Qué deseas? He visto todo tipo de demostraciones de magia en muchas partes del mundo, pero nunca he visto algo que de veras me asuste. Y la razón por la que te visito es porque pensé que tú podrías conocer algún tipo de hechizo que pudiera provocarme miedo nada más de verlo. Yo no conozco tus habilidades, pero si intentas hacer alguna tontería, yo podría quitarte la vida en cualquier momento. Si yo puedo hacer algo que me satisfaga, entonces no haré nada para impedir que me mates. ¿Estás diciendo que dejarías que te matara solo por dejarte ver mi magia? ¡Ah! ¿Entonces quieres decir que tú eres capaz de hacer algo que me erice los pelos de miedo? Si yo logro lo que quieres, vas a cumplir tu promesa de entregarme tus 7 vidas. ¡Claro que sí! Si yo veo algo que me satisfaga, entonces estaré tan feliz de entregar mi... Vaya, ya has empezado por lo que veo. Ve mi magia como si no siguiera, ¿verdad? No, yo nunca dije eso. ¿Es un lobo en lo que te estás convirtiendo? Yo sé lo que estás pensando. No tienes intención de entregarme tu vida. Quieres ver si mi magia es débil para después burlarte de mí. Por lo que veo, no es un lobo en lo que te estás convirtiendo. Desde que me convertí en hechicero han pasado 500 años y esta es la primera vez que me ponen a prueba. ¡Qué bárbaro, gran hechicero! ¿Es posible que seas un león? ¡Sí, voy a comerte vivo! ¡Ay, un león! ¡No, tú no puedes ser un león! ¡Es increíble que su majestad pueda convertirse en un león! ¡Todavía no puedo creerlo! ¡Por favor, perdóname! ¡Ay, ya basta! ¡Por favor, majestad! ¡Ay, qué miedo! ¡Es un león! ¡Ay, ya basta, por favor! ¡Ay, basta,
por favor, su magia sorprendente. Por favor, basta. Muy bien, entonces vas a entregarme tu vida como lo prometiste. Sí, pero yo no le prometí mi vida a un león. Por favor, escúchame, hechicero. Yo le ofrecí mi vida a su majestad, así que por favor vuelve a tu forma normal y haz que desaparezca ese león. Es horrible. Por favor, detente, detente, por favor. No eres tan valiente como tus palabras y ahora tendrás que entregarme tu vida. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? He cometido una terrible equivocación. Nunca me imaginé que tú fueras un mago tan poderoso y que me pudieras asustar tanto. Mi cuerpo no deja de temblar. Pero quiero preguntarte algo. Tú eres capaz de convertirte en una bestia enorme y feroz, como ya me di cuenta. Pero no creo que seas capaz de convertirte en algo muy pequeño, porque yo creo que es muy fácil convertirse en algo enorme, pero en algo pequeño lo veo muy difícil. ¿Cómo te atreves a decir eso, felino? Eres muy extraño. Es mi humilde deseo. Mi vida ya le pertenece al gran hechicero, pero concédeme su último deseo. Quiero ver que en verdad eres tan poderoso como para convertirte en algo tan pequeño, por favor, aunque sea lo último que veo. ¿Hechicero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy. Definitivamente esa es la voz del gran hechicero. ¿Será posible que seas tú? Claro que sí. ¡Oh! Esto sí que es una sorpresa. Después de ser algo tan grande, eres algo tan pequeño. ¡Ay, no puedo creerlo! De verdad que tú eres muy tonto. Yo me puedo convertir en algo aún más pequeño. Una pulga, por ejemplo. No. Está bien, porque si eres algo más pequeño, no puedo verte. Creo que el tamaño está muy bien. Aunque digas que esto es magia... Todas las cosas que han pasado hasta ahora y que las haces en un parpadeo son realmente increíbles. No, sí, yo estoy muy sorprendido. Porque tú eres el gran hechicero y yo ya he visto de lo que eres capaz. Pero debo decirte con toda honestidad que el hecho de que la persona que hace un momento era ese enorme león ahora sea un tierno ratoncito es algo difícil de creer. Pero eso es algo muy fácil de comprender para alguien como un hechicero. No es necesario que me contestes. No hay la más mínima duda de que tú eres realmente el terrible hechicero. ¿Por qué me miras así? No te preocupes. Solo me gustaría comprobar totalmente con esta mirada si tú eres realmente el gran hechicero. No me mires así. Mi cuerpo se paraliza. Detente. Tu cuerpo se paraliza, ¿eh? Cuando yo te miro así, tu cuerpo tiembla y no puedes regresar a tu forma original. ¿Qué es lo que piensas hacer? No, por favor, detente, no lo hagas hoy. ¡Suéltame! Es una pena, pero creo que tus 500 años de maldad en este mundo ya terminaron. ¡Oh, por favor, no lo hagas! ¡Eres un gato malvado! ¡No lo hagas! ¡No! No te resistas, no luches. Con esto voy a acabar contigo. ¡Que seas feliz! ¡Adiós, hechicero! ¡Ese es mi gato! ¡Hola! ¡Gato! ¡Soy yo, Max! Gracias al gato con botas, el hijo más joven del molinero pudo darle la bienvenida al rey. Tiempo después, se casó con la princesa para después tomar el lugar del rey. El gato con botas se convirtió en el primer ministro y siguió gobernando aquel país con honradez y distinción.